Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se encuentran a través de Facebook Live, YouTube e Instagram. Les damos la bienvenida a otro día de conferencias en el Festival Andes Photofest versión 3.0. Yo soy Carla Martínez, transmitiendo desde la ciudad de Quito, en Ecuador, y hoy los estaré acompañando. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la fotógrafa española Ana Becerra. Desde sus comienzos, la fotógrafa Ana Becerra ha tratado de ver las imágenes como algo más que lo que meramente estético, intentando darle un sentido personal y reflexivo a la imagen. Cursó imagen y sonido en Málaga durante 4 años y los complementó con estudios de diseño gráfico y algunos cursos más relacionados con la fotografía. Empezó a trabajar como fotógrafa en el estudio de fotografía Sebastián Cepeda, en El Ejido, Almería, donde adquirió bastante soltura en edición de fotografías, así como en iluminación y manejo de cámara. A partir del 2014, decidió empezar por su cuenta, realizando sus propios proyectos personales, así como trabajando en la formación y exhibición de sus obras y dando conferencias sobre creatividad. Ha recorrido ciudades tanto en España como Barcelona, Vitoria, Valencia, Madrid, Córdoba y también fuera, en Quito, Ecuador. También ha impartido talleres y realizado ponencias para diversos colectivos por Estepona, Marbella, Madrid, Barcelona y ha participado en festivales como Fotofestival, Imaginaria y Fotón, entre otros. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales como Flotante Mag en México, Vogue en Italia y obra expuesta en diversas galerías y festivales de arte como Artesanal en Málaga, la Bienal de París en Alemania, en Cohete Toledo, en Fiti Dots Barcelona. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida hoy a Ana Becerra. Muy buenas noches, Ana. Hola, no sé si se me escucha. Sí, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la organización por haber contado conmigo. Hola, Carla, cariño. Espero que me escuches. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto. Bien, bien, estoy bien. Me encantará estar aquí con vosotros y nada, ya me estaba adelantando en el agradecimiento a la organización y a ti especialmente por la presentación tan bonita y que, bueno, me hace mucha ilusión verte por aquí. Y que bueno, también y que mucho corazón. Me alegro mucho, de verdad. Y nada, pues con mucha ilusión, como siempre, para hablaros de mi mundo y de poder compartirlo. Bienvenida, cuando gustes, Ana. Igualmente, vamos, que bienvenida, sí. Igualmente. Bueno, pues no sé si doy comienzo ya la presentación. Pero que antes de nada, eso, me gustaría agradecer a la organización por la apuesta a este festival y yo creo que en tiempos de pandemia como estamos ahora, el que se sigan tomando iniciativas como esta no solamente es un valor añadido, sino que hay que tomarlo como un acto de valentía, de generosidad y que creo que son estas cosas que deberíamos de imitar más que admirar porque estamos en un momento que más que nunca tenemos que reivindicar la cultura y a lo que nosotros nos toca, que es la fotografía.
creo que estamos en un momento de colaboración, de unión, de aprender a valorar y a hacer un poquito de balance en ese sentido, ya no solamente ante el mundo, porque hay cosas más grandes que nosotros y que nuestra lógica y que está por encima, pero al menos de lo que nos toca, poder intentar hacer algo que aporte siempre en beneficio de los demás o de la mayoría. Así que festivales como estos, pues siempre son enriquecedores y creo que más que nunca es cuando se tienen que hacer. Así que muchísimas gracias y mis felicitaciones por esta iniciativa. Y bueno, me hace también especial ilusión porque han estado amigos míos y bueno, pues también les mando un saludo desde aquí, como a Nacho, como a Rebeca o como a Edu León o Judith Pratt también o Cristina de Milde, que han estado también por aquí y bueno, también me hace mucha ilusión saber que formo parte de personas tan maravillosas como las que ya conozco y de las que probablemente me queden por conocer. Así que bueno, gracias y creo que voy a dar comienzo a la presentación para no demorarme mucho y poder contar un poco cómo interpreto el mundo de la fotografía y cómo canalizo aquello que siento y pienso a través de una imagen. Bueno, me he equivocado, he puesto sin misterio, no, es sin misterio, no hay arte, se me ha escapado o no, la he juntado, bueno, no queda mal. De hecho, yo las tengo como juntas, sin misterio, no hay arte. Y bueno, la frase de sin misterio, no hay arte es una frase que me lleva acompañando desde mis inicios en la fotografía. A lo largo de la conferencia iré contando o explicaré el motivo del por qué le puse este nombre o por qué me identifico con la palabra misterio y por qué sin misterio no hay arte. Y también lo suelo llamar aprender a mirar. Yo creo que la mirada es la primera punto de partida que tenemos para observar el mundo que tenemos ante nosotros y a partir de ahí, pues, un generador de sentimientos y de estímulo que hará que, según como decidamos nosotros, poder mostrarlo. Pero el primer punto de partida es la mirada. Y creo que la mirada hay que educarla teniendo en cuenta que estamos en un mundo en el que estamos constantemente condicionados por muchísimos estímulos constantemente, ¿no? Eso es algo que creo que todos en un momento de nuestra vida como que empieza a darnos notas o empieza a darnos señales de que eso es así, ¿no? De que empezamos a estar saturados de tanta imagen y de tanto estímulo que hace que nuestra mirada sea siempre en duda o en juicio o de autoboicoteo o autocensura. Es decir, que realmente no creamos desde una libertad plena, desde una esencia, desde una identidad, sino que básicamente en esa condición no tenemos educada la mirada. Entonces, en estos años, que ya son algunos, me he centrado mucho en esto, ¿no? En el término de la educación de la mirada, que también os iré contando porque yo tengo mi particular opinión y quiero compartirosla para que vosotros, ya sea o al final de la conferencia o a lo largo de la conferencia, podáis compartir conmigo si os parece bien o os parece mal, ¿vale? A ver cómo puedo hacer para cambiar la... Ah, ¿cómo puedo hacer para...? No sé cómo cambiar el... Si me podéis ayudar porque no sé cómo cambiar la... A ver... ¿Me podéis ayudar a alguien? Porque no sé cómo... ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¡Ay! Un momento. A ver si me pongo aquí, ¿lo veis también? ¿Lo veis? Si no. Pero es que no puedo cambiar. Sí, ahí te veo. Desde el PowerPoint, a ver. Un momento. Si yo me pongo aquí, ¿lo veis? Carla, ¿me puedes contestar? No veo la presentación. Ahí sí. Vale. Ahora sí. Pero no puedo estoy viendo una imagen, ¿no? Vale. Yo no me veo ni veo a nadie, así que, Carla, si no te importa, si tienes algo que comentarme, me vas interrumpiendo, ¿vale? Porque yo no veo. Ok. ¿Vale? Bueno, os comento un poco que el mundo en el que yo me muevo en la fotografía se llama fotografía creativa. Antes de nada, mi nombre es Ana Becerra, soy de España, concretamente de Málaga, del sur de España, y mi fotografía es una fotografía que ahí cuesta definirla.
Muchos lo llaman fotografía artística, otros fotocuadro, foto más poética o fotografía contemplativa. A mí me gusta llamarla, bueno, pues fotografía creativa, porque es una fotografía en la que nace desde la emoción, ¿no? Según la emoción que tú tienes o según cómo te sientas o por simplemente quieres jugar con la belleza dentro de un propio sello que tú tienes, pues vas construyendo una imagen, vas buscando una imagen, vas buscando a la persona que quieres que estés representando. Y luego, a través de la edición, pues básicamente lo que haces es pintar. Entonces, a lo largo también de este tiempo me he dado cuenta, porque yo soy una enamorada del arte en sí y de la pintura, y me doy cuenta que ha habido muchos pintores con ojos de fotógrafo y muchos fotógrafos con ojos de pintores. Por ejemplo, en el caso de pintores de ojos como de fotógrafo, podría poner como ejemplo Sorolla, no sé si lo conocéis. Y casos de fotógrafos con ojos de pintores, pues yo me veo un poco reflejada ahí, porque a mí la fotografía, claro que me interesa, la que más consumo es el fotoperiodismo, fotodocumental, pero realmente a lo que yo me dedico es a la fotografía creativa, porque básicamente lo que hago es que construyo una imagen. Y para mí el lienzo sería lo que es preparar una escena. Las localizaciones que suelo buscar, pues por ejemplo, son localizaciones en sitio abandonado o en la naturaleza. Trabajo mucho con los autorretratos, ¿vale? Entonces yo básicamente lo que hago es que me invento. Puede ser simplemente por eso, por buscar una estética o porque hablo de lo que a mí básicamente me emociona, ¿no? O hablo del amor, o hablo del miedo, o hablo de nuestro sentido de protegernos, o hablo de ese sueño etéreo, de un mundo onírico, pictórico, quizá, y muy probablemente me venga de niña, porque de pequeña, por mi personalidad, fui una niña muy introvertida y me indagué mucho en lo que era la imaginación, y gracias a la imaginación, pues, digamos que me parecía más divertido y me sentía más protegida que el mundo real. Y creo que en el futuro, ahora como adulta, es lo que hago con mi fotografía, ¿no? Me invento mundos que son oníricos, mundos que a mí me gustaría adentrarme, mundos influenciados por mi referencia y por mi influencia, en el que me lleva a adentrarme como en una rendija, como cuando veo una pintura, ¿no? Que siempre intento meterme por algún sitio para recrearme dentro de lo que es una historia. Por comentaros un poco, si veis a la izquierda, las dos son la misma fotografía, pero una sería antes de editarla y la otra sería después de editarla. Como veis, no tiene mucho que ver, o sí, pero como veis, para mí, la escena en la que yo disparo no tiene nada que ver con luego la edición. Entonces, para mí la edición es muy importante. Yo construyo la luz, por eso no me gusta trabajar con sombra y con luz, sino siempre con sombra. Solo trabajar en el último punto de la hora de la luz del día para que no haya ningún tipo de luz que me condicione, para luego yo poder inventarme la luz que quiero. Suelo jugar con los colores desaturados, suelo jugar con poca información de color, entre 3 y 6 colores, y siempre juego en ese entorno, en un juego de fantasía, en un cuento constante dentro de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me inspira, y probablemente sea como mi momento perfecto para plantearme el mundo como un mundo sin tiempo, sin espacio tampoco. Este sería otro ejemplo de la fotografía del antes de editarla y después de editarla, y como veis no tiene nada que ver, y mucho más allá de lo que pueda representar la fotografía a nivel compositivo, pues también tiene su psicología. Si os fijáis en las líneas de fondo, son líneas que al final yo he hecho una simetría y he rotado la imagen para que sean direccionales y que lleve a la flor. Y bueno, esta fotografía se llama Que para crecer hay que florecer como un niño. Yo creo que la fotografía siempre es transitoria o siempre hablamos de cosas distintas porque nuestra propia vida siempre es así, siempre es cambiante, siempre es transitoria. Entonces, en este momento de lo que quería hablar era de los niños, en base a mí misma, es decir, a recuperar nuestro niño interior, porque creo que cuando te haces adulta, resulta que te das cuenta y eres consciente de que todo lo que tienes que aprender es desaprender todo lo que ya has aprendido. No sé si esto se puede llegar a entender, pero te das cuenta que trabajas mejor cuando más libre eres, y justamente más libre eres cuando más creativo eres. Y cuando eres más creativo es cuando recupera cada vez más ese niño interior. Que al final ese niño interior lo que hace es jugar a la espontaneidad, ser libre, estar conectado con el presente y no tener tantos mapas mentales como los adultos tenemos, que es la comparación, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Creo que los adultos tenemos una mente más limitada que el niño. Y creo que nosotros como adultos y como fotógrafos justamente tenemos que trabajar en eso.
no tenemos que contar una experiencia, sino que lo que hagamos ya sea una experiencia de por sí. Y creo que esa es nuestra verdadera labor. Muchas veces pensamos que cuantas más fotografías hagamos, cuanto más hagamos, mejores vamos a ser y mayor contenido, eso hará que como que reafirme nuestro trabajo. Yo creo justo lo contrario. Yo creo que hay que hacer poco, pero hacerlo con coherencia y con conciencia. Que todo lo que hagas siempre te reconozca. Que al final yo creo que es el mayor trabajo de la vida en general, ¿no? El que todo lo que hago, tanto en las personas o en las situaciones, me reconozca. Y la fotografía no es más que eso también. Como digo yo, soy una persona bastante reflexiva, muy observadora, me gusta vivir en el silencio, soy un poco bipolar en ese sentido. Igual puedo ser muy en mi mundo, como que también soy por lo contrario, muy extrovertida y no tengo vergüenza para muchas cosas. Pero por lo general soy una persona tímida, introvertida y me hago preguntas. Además de dedicarme a la fotografía artística, soy una persona que tiendo también a los constantes debates y a las constantes reflexiones, ¿no? Sobre todo porque me gusta observar el mundo en el que veo y de lo que me toca, que es la fotografía y el arte. Que fotografía y arte, como comprenderéis, es lo mismo. Y muchas veces pregunto cuando doy mis cursos y las conferencias, sobre todo para intentar aportaros a vosotros mismos una reflexión, ¿no? Y la primera pregunta sería esta. ¿Cuántos de aquí hacéis fotografía? Probablemente el 100% levantaríais la mano, pero la siguiente pregunta sería esta. ¿Pero cuántos sois fotógrafos? Yo creo que esto es hora de que empecemos a plantearlo, porque no es lo mismo. Creo que el hacer fotografía no nos convierte en fotógrafo y también ser fotógrafo no te convierte en una persona que tengas que hacer fotografías constantemente. Pero la diferencia es que cuando tú piensas que haces fotografía, te quedas siempre en un estado creativo que cuando te sientes fotógrafo tienes un estado mayor que si haces fotografía. Cuando tú sientes que eres fotógrafo, tu condición ante la vida es diferente porque ya tienes que agudizar esa educación en tu mirada y ya tienes que tomar como esto de la fotografía como una forma y como un estilo de vida, ¿no? Entonces, es diferente. Si tú te sientes fotógrafo, creo que entenderás perfectamente lo que estoy diciendo y aquellos que hacéis fotografía por el mero hecho de que os gusta, pues vuestro camino va a ser diferente, ni mejor ni peor. Pero está bien que sepamos recolocarnos un poco porque la condición es diferente. Cuando muchos se adentran en la fotografía, al menos de lo que yo me he dado cuenta en este año y me gustaría compartir estas reflexiones por si alguno también se lo ha planteado o se lo quiere plantear, sería esto, ¿no? Yo creo que hay muchos generadores de frustraciones dentro de la fotografía y yo creo que es porque directamente no tenemos un sentido del tiempo, de una organización buena del tiempo. Y por esto otra de las preguntas que yo me he planteado siempre, ¿no? ¿En la fotografía tú sientes que eres productivo o simplemente estás ocupado? ¿Simplemente haces cosas por hacer como aquello que estás ametrallando y disparando constantemente? ¿Estás dando coletazos constantemente? ¿O todo lo que haces tiene un peso, tiene una coherencia, tiene una identidad? ¿Trabajas desde asociar cosas a lo que haces hacia ti, contando una historia, narrando algo, haciendo que la imagen cuente de por sí? Creo que es interesante también plantearlo. Y sobre todo también pensar en el tiempo que le dedicamos a esto. Yo siempre relaciono mucho el arte con el deporte. De hecho, a nivel cultural hay siempre una unión entre lo que es la cultura y el deporte, al menos a la hora de trabajarlo, ¿no? O de organizarlo o de gestionarlo. Y yo creo que, como en todo, hay que generar hábito y hay que generar conducta. En la fotografía no es menos que ninguna otra cosa. Quiero decir con esto que es importante que todos los días dediquemos un mínimo de tiempo a la fotografía. Y cuando digo dedicar a la fotografía, no es, bueno, pues tengo que hacer una foto todos los días, tengo que editar una fotografía todos los días y tengo que pensar en un proyecto todos los días. No, cuando yo digo esto o cuando yo pienso esta pregunta, es centrarte en ti, adentrarte en tu mundo para ser consciente cada vez más de lo que quieres hablar, de la colometría que quieres tratar, de cómo te sientes, de cómo interpretas la realidad o de cómo quieres inventar la realidad. Es decir, dedicar un tiempo a esa rutina creativa que hará que siempre la meta principal sea marcarte tu identidad. Creo que lo más importante como fotógrafo es trabajar desde tu esencia y desde tu identidad. Eso es lo que nos hace diferenciarnos unos a otros, ¿no? Dalí decía que si Velázquez copiaba una fotografía era un Velázquez, pero si un tonto copia una fotografía es una tontería.
¿cuál es la diferencia entre el tonto y Velázquez? Que Velázquez tiene identidad y que el tonto pues siempre está constantemente en esa imitación o copiando, ¿no? Creo que el trabajo real de un fotógrafo es encontrar esa identidad y empieza por ese trabajo, ¿no? Por hacer que cada día hagas algo dedicado en torno a la fotografía. Esto es muy importante que lo planteemos y creo que es hora de que hagamos una reflexión sobre esto. Hace tiempo leí que la cantidad de imágenes que vemos nosotros en un día es la misma cantidad que veía una persona en el siglo pasado a lo largo de toda su vida. Con esto quiero plantear o quiero hacer esta reflexión conjunta que en nuestra mente hay un acúmulo tan grande de imágenes constantemente que va a ser inevitable que lo que hagamos siempre va a ser conectando, como decía Steve Jobs, que al final la idea es conectar con cosas, pues creo que nuestro tiempo real en este momento preciso en la fotografía es que conectamos con todas las cosas que consumimos al día porque es inevitable el estar excitados de la cantidad de imágenes, empezando por cómo las visualizamos, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el consumo que nosotros tenemos de imágenes creo que es... Yo lo interpreto como chuchería. En España las chucherías son como las gominolas, son esos alimentos con mucha azúcar que te impactan, pero que se van rápido y que no te nutren, ¿no? Realmente el consumo que nosotros tenemos no estamos nutriendo ni el alma ni nuestra mente. Y al final eso está ahí y vamos acumulando en nuestra mente tanta cantidad de pensamientos que no estamos dejando un espacio vacío para que entre un pensamiento que nos identifique nosotros para poder hacerlo como trabajo. Por eso, cuando yo hago también los cursos, uno de los retos creativos que pongo es no ver muchas redes sociales y no consumir aquellas fotos que te gustan. Esto al menos durante un tiempo para que no te condiciones. En primer lugar, porque cuando las observas, normalmente las vemos para analizarlas, para juntarlas y no como espectadores. Y en segundo lugar, creo que es injusto tener que ver las imágenes siempre desde tu móvil, por Instagram y siempre dedicándolo el dedo hacia abajo, ¿no? Creo que teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás, creo que es hora de que las imágenes sean vistas desde otra manera, o bien en papel y que sean regaladas o compartidas o en exposiciones o en imágenes grandes, no sé. Pero creo que es hora de que nosotros empecemos a hacernos una autocrítica a los fotógrafos empezando por el propio consumo. Deberíamos de concienciarnos en la cantidad de consumo y en la manera de visualizar la fotografía. Importante saber o plantearnos si realmente estamos contando la historia con nuestras imágenes. Esta es la diferencia entre hacer o ser fotógrafo. Creo que es la fotografía, como comentaba antes, no tiene que contar una experiencia, sino que ya de por sí tiene que ser una experiencia y que ese es nuestro verdadero trabajo, pero que una fotografía bonita es una fotografía que prácticamente podemos hacer todos, pero que sabemos todos que eso es una fotografía como la propia... Como la propia vida. Con la cantidad de imágenes que ya vemos nosotros al día, si ya nos planteáramos o nos preguntáramos con qué imágenes nos quedamos de la cantidad de imágenes que ya hemos visto hoy, probablemente nos quedaríamos con muy pocas. Y eso es porque realmente no se está contando algo, sino que simplemente estamos embelleciendo y trabajando el estilismo de las imágenes y nos estamos olvidando realmente de contar y de hacer una lectura visual. Entonces, es muy importante también saber tratar la psicología de la imagen y saber en qué lectura vamos a trabajar la imagen y eso conlleva a saber colocar a la persona, a saber contar una historia y a saber poner el punto de interés y a saber contarla. Esto es una cosa que sigo a colación de lo que ya os estoy contando, pero lo dejo aquí como pregunta, ¿no? ¿Estamos añadiendo una gota más a un mar que ya está lleno? ¿No creéis que ya es hora de esa cantidad y ese consumo tan excesivo de imágenes? ¿Creéis que no es hora de hacer un parón, de hacer una reflexión y de cambiar un poco la metodología de las cosas? ¿No creéis que ya es hora de que haya un movimiento diferente en la fotografía, teniendo en cuenta que otros ámbitos culturales ya se han puesto las pilas y que yo creo que la fotografía no tiene que tener solo un único recorrido, sino que tiene que haber más? No, a mí me aburre me lleva aburriendo desde hace mucho tiempo. Yo solamente he montado una exposición con mi dinero en el 2014 y cuando monté una exposición, en cuanto la monté, me dio un bajón increíble porque dije, no volveré nunca a montar una exposición. Nunca. Cuando yo me acerqué a mi fotografía, os va a parecer muy paranoico, pero sentí como que mis fotografías no querían estar ahí. Era como que yo me sentía que me ahogaba. Porque sentí que la fotografía está oprimida, está capsulada, está demasiado, no sé cómo decirlo,
demasiado metida en un cajón. Y yo creo que la fotografía, soy partidaria de que la fotografía también tiene que estar en la calle, tiene que formar parte de la educación visual, tiene que cambiar los roles de la fotografía y no siempre tiene que seguir el mismo patrón de tengo una idea, la construyo, la produzco, la pongo, la monto una exposición y que acudan las mismas personas. No sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero creo que nuestro trabajo en la actualidad como fotógrafo es trabajar para dar una visión diferente, educativa y en experiencia, que interactúe y que participe la gente de la calle para fomentarles el amor. No vamos a hacer que las personas consuman fotografía si no le hacemos que se enamore. Creo que nuestro cliente o nuestro espectador no es el fotógrafo, sino la persona que no está dentro de la fotografía. Ese es nuestro espectador. Y ese espectador está en la calle. Yo hace tiempo que llevo una campaña que se llama que si la gente no va a las exposiciones van a la gente. Claro, para mí tiene mucho más sentido montar una exposición en una asesoría o en un hospital que montarla en una galería. No, para mí no tiene ningún sentido montarla en una galería. ¿Que expongo en galería? Sí, muchas veces, pero porque tengo intermediario. Pero por mí, realmente me aburre y para mí no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso soy yo. Como comentaba, aprender a mirar, educar la mirada, yo creo que los museos deberían de estar llenos de fotógrafos. Es decir, creo que nuestra verdadera escuela es acudir a los museos. Por eso el término de la educación de la mirada se educa en los museos. Nosotros prácticamente somos consecuencia de la pintura y creo que los pintores han sido los grandes maestros para entender desde la acción, la rebeldía, el autorretrato, el color, el volumen, las líneas, la composición, la narración. Es decir, tantas y tantas y tantas cosas que nos pueden enseñar a través de la pintura que no entiendo cómo los museos no están llenos, no están llenos de fotógrafos. Creo que deberíamos de acudir más a los museos y de disfrutar de la fotografía como espectadores, la pintura como maestros. Pero además, hace tiempo que soy consciente de que para convertirte en un fotógrafo no es nada fácil. Y eso también lo he visto a través de la pintura. Lo primero que tenemos que seguir para convertirnos en un fotógrafo es adquirir conocimiento. El autodidacta está muy bien, yo no soy nada autodidacta, yo soy de que necesito un profesor, soy muy cabezona, eso sí, pero necesito tener conocimiento. Pero si tú sientes que quieres ser fotógrafo, ¿qué es lo importante? Adquirir conocimiento, con lo cual apuntarte a cursos, formarte, tener economía para poder comprarte el material y tener apoyo familiar. Y esto es súper importante. Yo soy muy consciente de que yo estoy en un punto histórico súper privilegiada. Soy mujer, me dedico a la fotografía artística, vivo de la fotografía artística, soy madre, tengo dos hijos, estoy separada y para mí no es nada fácil. Pero soy muy consciente del punto histórico en el que me encuentro porque yo he tenido estas tres cosas. He tenido el conocimiento, he tenido la economía para poder adquirir mis materiales y he tenido el apoyo familiar. O sea, si yo esto lo hubiera vivido hace 40 o 50 años, yo no hubiera tenido la suerte de poder vivirlo. Que el que yo estoy viviendo en esta generación me hace ser fotógrafa, me lo ha hecho más fácil, por supuesto, o me lo ha hecho más sencillo, pero soy muy consciente de que no es fácil y soy muy consciente de que mucha gente no tiene estas tres cosas o no tiene una de estas tres cosas y las tres cosas son fundamentales. Fijaos, por ejemplo, a lo largo de la historia, cómo se han dado caso, como por ejemplo Van Gogh. Van Gogh empezó a pintar tarde porque el único apoyo familiar que tuvo fue su hermano. O sea que muy importante tener estas tres cosas y bueno, espero que vosotros también estéis en esta misma condición. Pero mirad, hay también importante cuando ya sentimos que tenemos el conocimiento, los materiales y el apoyo familiar, también es muy importante saber en qué punto nos encontramos en la fotografía. Es muy importante saber que empezamos imitando, por eso no es malo cuando empezamos a hacer fotografía ver otro tipo de cosas e imitarla. Eso no está mal. Luego pasa un siguiente paso que sería la transformación. Ya no imito, sino que transformo. Sigo imitando, pero empiezo a dar coletazos de lo que a mí me gusta. Y la tercera fase sería la asociación. Es decir, ya lo que hago está asociado a mi identidad. ¿Qué pasa? Yo tengo la teoría de que la mayoría ahora mismo se quedan estancados en la transformación. ¿Por qué? Por ese consumo abusivo que tenemos de imágenes. Como estamos constantemente adquiriendo y asumiendo muchas imágenes, estamos imitando y transformando, damos coletazos de cosas que son nuestras, pero nos quedamos ahí. El salto real hay que darlo en lo siguiente,
que es asociación. Asociar todo lo que haces a ti. Vale, ¿qué es importante o qué ha sido para mí importante en mi trabajo para yo encontrar todo eso que os estoy contando? Esta palabra. Para mí retrospectiva es una palabra importantísima. Para mí retrospectiva en relación a la fotografía es conocer quién fui para entender quién soy y proyectar lo que quiero. Esto, si nos lo centramos en la fotografía, sería ¿cuál ha sido mi cultura visual? ¿Cuál ha sido el alimento cultural que yo he tenido en mis años? ¿En qué cultura visual he tenido? Porque eso inconscientemente nos condiciona desde que somos pequeños. Yo en mi niñez la pasé entre los 80 y los 90, pues toda esa cultura visual es la que yo he mamado. Si tú eres consciente de esa cultura visual, entenderás en parte cómo estás proyectando ahora, cómo estás creando tú ahora. Ya no solamente por lo que consumía, puede ser el color que estás utilizando, puede ser la emoción que tú estás transmitiendo. A lo mejor la emoción que tú viviste de pequeño fue una sensación de mucho amor, o fue una sensación de tristeza, o fue una sensación de abandono. Todo eso nos arrastra. Nosotros no estamos constantemente renovándonos. Nosotros hablamos del presente y de lo que ya llevamos en nuestra vida. Entonces, eso es muy importante, ser consciente para entenderlo y quedarte con lo que quieres para proyectarla. Esa es la identidad. Si vosotros hacéis una lectura, la pintura, y a lo largo de todo este año, los trabajos de todos los fotógrafos, de toda la gente del arte, trabaja desde ahí, trabaja desde su retrospectiva. Y esa es la identidad, porque nosotros, a pesar de que trabajamos dentro de una mente colectiva, porque básicamente, bueno, pues vamos todos como en un banco de peces, eso es verdad, pero todos tenemos una manera de interpretar las cosas. Y de hecho, ¿cuántas veces habremos escuchado? Si tenemos una escena y nos ponen a dos fotógrafos, seguramente sacamos fotos diferentes. Claro, el contexto es el mismo, pero cada uno lo interpreta de una manera. Pero hay que ser consciente del espacio en el que estamos, ¿vale? Entonces, es muy importante la retrospectiva. ¿Desde dónde podemos empezar? Pues desde nuestro recuerdo. Por ejemplo, mi influencia ha sido la pintura, ¿vale? He mostrado algunas de las pinturas que hay aquí. Yo desde pequeña, como os comentaba, fui una niña muy introvertida, muy tímida, y en mi casa había una Biblia muy antigua que me encantaba ver la Biblia porque dentro de la Biblia había pintura. Yo no he tenido la suerte de vivir en una educación dedicada al arte, pero sí es verdad que, bueno, lo único que había, pues la verdad es que lo consumía bastante. Con lo cual, todo el tema de la pintura, las iglesias, me gustaba muchísimo ir a las iglesias para ver también la pintura. O sea, que la pintura ha sido algo también bastante importante. También lo es la ilustración. Creo que la ilustración arriesga muchísimo, que creo que esa otra crítica que deberíamos también hacernos los fotógrafos, porque creo que nosotros no estamos realmente arriesgando, tanto como otras áreas en la cultura se arriesgan. Creo que nosotros nos autocensuramos más de lo que deberíamos. Y la ilustración es algo que me gusta bastante. Me gusta bastante porque creo que arriesga muchísimo. A ver, que creo que se ha quedado bloqueado. Hay una fotografía que a mí me marcó muchísimo, que a ver, porque se ha quedado pillado, pero hay una fotografía que a mí me llamó, o sea, que me marcó mi trabajo, porque cuando, dentro de mi circunstancia personal, bueno, sigo entonces. Otra de mis influencias es el cine, o ha sido el cine, todo el cine de Tim Burton, o todo el cine de fantasía, cuento como Alicia en el País de las Maravillas, todo ese mundo onírico y de fantasía que a mí desde pequeña me hacía imaginar, pues todo eso me ha inspirado mucho a lo que soy hoy. Y actualmente pues bebo mucho también de esas fuentes. Es decir, yo no, a pesar de que soy fotógrafa, no bebo de las fuentes de la fotografía, sino que, al contrario, de lo que bebo es de todo el ámbito cultural que tenemos, como es el cine o la publicidad o la moda o la arquitectura o la gente o la calle o la propia naturaleza, que la fotografía. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos que empezar a abrir nuestra mente a tener un pensamiento más divergente y a no centrarnos solo en ese pensamiento convergente que es una mente limitante, es, venga, consumo fotografía, hago fotografía, veo fotografía. Hay que abrirse más campo para buscar otro tipo de influencia. Dime. No estoy viendo bien las imágenes, no sé, están... ¿Qué estás viendo ahora? O sea, sí las veo. No sé si me ayudan, está como distorsionado. Tal vez lo estoy viendo solo yo o todos. ¿En qué imagen os habéis quedado?
Sí, está como pixelada la imagen en la presentación. Vale, ¿quieres que vaya para atrás y vuelva otra vez? Quizás intentémoslo. Ah, vale. Puede funcionar. Sí, es verdad. ¿Sí, ya funciona? Vale. No. Ahora sí, ¿no? Vale. Mirad, esta imagen para mí marcó en mi trabajo el, digamos, el antes y el después. Aún no. Creo que la recomendación es salir de la presentación un momento y volver a entrar. Vale. ¿Ahora? Sí, mucho ahora mejor. Sí, ¿no? Está perfecto, sí. Vale. Esta fotografía para mí marcó en mi trabajo un momento muy importante porque tenía lo que yo pensaba que era un bloqueo creativo, que yo no creo en los bloqueos creativos, pero sentí porque, que estaba confusa porque en mi experiencia personal de vida tuve un momento muy importante, un momento de un cambio fundamental en mi vida. Vamos, básicamente le di la vuelta a mi vida y necesité un parón importante. Entonces, me daba cuenta como la fotografía que yo hacía en un sitio era diferente a la fotografía que yo hacía en otro sitio. Entonces, en ese conflicto en imagen o creativo, pensé en sacar una fotografía que en ese momento me identificara, ¿vale? Esto os lo comento por si os sirve a vosotros como ejemplo y si lo sentís podéis practicarlo porque es muy revelador. Yo saqué esta fotografía que era en ese momento la que me identificaba en grande y cada día me paraba a observarla. La miraba y me preguntaba por qué me identificaba, por qué me llamaba tanto esa foto, ¿no? Hasta que empecé a apuntar, pues, esas cosas que a mí me llamaban la atención, que si la textura, los colores, la sensación, ¿vale? Apunté varias palabras y a partir de ahí empecé a analizar palabra por palabra. El resultado fue que me di cuenta de que esta fotografía no solamente hablaba de mí, sino que hablaba de todas esas cosas que he comentado antes. Hablaban de mi influencia en la pintura, hablaban de una casa que tuve la suerte de vivir aquí, de convivir, que era una casa grande, que era una casa de, bueno, pues del siglo pasado, esa sensación de oscuridad, esa sensación de misterio que a mí me evocaba tanto. Entonces, a partir de aquí fue cuando decidí llamar mi trabajo, mi portfolio, si misterio no hay arte, ¿no? Para mí fue tan revelador que ahí fue cuando realmente me di cuenta de que lo más importante era reconocer tu trabajo, saber que esta fotografía ya no me importaba si gustara o no gustara a los demás o si podría llegar a algo o no llegar a nada. Me daba igual. Lo importante es que para mí esta fotografía era la más importante porque me reconocí, me identifiqué. Y fue por ese trabajo que os comentaba antes de lo de retrospectiva, ¿no? Que es indagar en tu pasado, volver a ver álbumes, volver a recrearte en los dibujos que veías, las películas que veías, en cómo te sentías, escribir un diario, todo eso. Cuanto más te identifique, mejor. Por eso es muy importante entre la fotografía y el autoconocimiento, ¿no? Porque en la medida en la que tú te vas conociendo, será mucho más sencillo poder canalizar ese trabajo. Para mí el autorretrato es muy importante porque, como comentaba, en la medida en la que más me conozco y en la medida en la que más me expongo en la fotografía, para mí es más fácil poder hacer lo que yo quiera, entre otras cosas, ¿no? Ya sabéis que la fotografía también tiene un punto terapéutico y que bueno, la verdad es que ayuda bastante, ¿no? Yo muchas veces defiendo el autorretrato como no autorretrato. Es decir, la gente piensa que el autorretrato tiene que aparecer tú. Y yo siempre defiendo que no tiene por qué. Es decir, un autorretrato puede ser una fotografía desenfocada, puede ser unas sábanas que te acabas de levantar y que es de tu cama, puede ser el plato de comida que acabas de comer, o sea, puede ser la ventana que miras siempre. Todas esas cosas son autorretratos. Pero en la medida en la que tú gires tu trabajo en torno a ti, siempre será más fácil, si os fijáis, es lo que estoy hablando todo el rato, ¿no? Freud decía que el arte, el artista, era una persona narcisista y melancólica que siempre habla de la ausencia de algo, ¿no? A mí al principio que me rechinó esa definición, pero conforme pasa el tiempo y la voy madurando y la voy pensando, realmente se acerca bastante también a lo que pienso. Y con ese estado de narcisismo no es que nos sintamos superiores ni inferiores a nadie, sino que en la medida en la que nos adentremos más en nuestro mundo interior, alejaremos más lo de fuera y será todo mucho más fácil. Importante crear nuestros propios rituales, que esto es una cosa que la gente no tiene en cuenta, como por ejemplo el espacio de trabajo. Yo creo que es fundamental crear tu propio universo, empezando por el sitio en el que trabajas.
si es en el salón, si es en tu casa, si es en la oficina, donde sea, pero siempre mantén un espacio en el que te lo respete para que tu cerebro siempre asocie eso al trabajo. Que esto no pasa más como en la propia vida, como por ejemplo aquellos fumadores sociales. ¿Por qué fuman? Fuman cuando su mente asocia el tabaco a algo social, ¿no? Pues de igual manera puede ser esto, es decir, si siempre tenemos ese espacio para trabajar, nuestra mente siempre asociará a ese trabajo. Es muy importante crearte un espacio de trabajo y un horario. Luego también hay que ser consciente de que cada uno tiene una manera de inspirarse, ¿vale? Yo tengo mi manera de inspirarme, que es irme a andar a la naturaleza, mantenerme en ese estado de silencio, y otras personas pues tienen otro momento de inspirarse. Eso se llama momento flow. ¿Cuál es tu momento para inspirarte? Hay gente que se inspira en el baño, hay gente que se espera esperando el autobús, hay gente que se inspira antes de dormir. ¿Cuál es el tuyo? En el momento en el que tú reconoces ese momento flow, también es mucho más fácil reconocerlo, ¿vale? Si yo pudiera daros algunos tips sobre creatividad, lo primero sería observar, y para observar hay que mantenerse en silencio, es decir, no hacer nada. En esos estímulos que estamos teniendo en nuestra sociedad actualmente, entendemos espacio de no hacer nada con estar estimulado, que es ver una serie, ver Instagram, ver una película, o sea, o hacer deporte, todo eso está bien, pero es importante estar en silencio. En el momento en el que estás en silencio es cuando probablemente en tu cerebro empieza a cantar ideas. Cuando pasa esto, lo siguiente es que te da curiosidad, empiezas a experimentar y empiezas ya a generar una apertura mental. Así que es muy importante, buena partida de como crear unos rituales, mantenerte en silencio. El mundo de las ideas, que es básicamente de lo que vivimos, creo que a nivel cultural, creo que las ideas van a tener cada vez más un potencial mayor, creo que las ideas se van a tener que empezar a cobrar bastante, porque una idea puede cambiar el rumbo de muchas cosas, pero para tener una idea hay que crear esos rituales empezando por los pensamientos. Dicen que del 80% de las personas que tienen ideas, solamente el 10 las escribe, el 5 las lee y el 1% las lleva a cabo. No le damos importancia a las ideas. Si nosotros no le estamos dando importancia a nuestras ideas, eso nunca se va a llevar a cabo. También es muy importante entender que la creatividad no es tener un acúmulo de ideas, sino llevar a la acción ideas que sean efectivas. Y esas ideas que son efectivas pueden ser a corto, a medio o a largo plazo. Tenía un amigo que decía que por eso de las bombillas, que el tener ideas son como bombillas que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? No es importante tener toda la bombilla encendida, sino saber apagar esa bombilla. Porque al final se genera mucha frustración y me imagino que esto sonará cuando en nuestra cabeza estamos siempre con una cantidad de pensamientos y de objetivos y de ideas que no llevamos a cabo, ¿no? Es importante saber apagar, saber escribirla, mantenerla, documentarla y llevar un trabajo. También hay que ser consciente de que en nuestra mente se generan mapas mentales y que eso es lo que hace que no avancemos como comentaba antes. Yo creo que la fotografía es un desnudo. Por eso las exposiciones son tan incómodas. Y por eso cuando nos exponemos, cuando exponemos nuestro trabajo, siempre hay como cierta sensación de desprotección, ¿no? Porque se generan esos miedos y esos miedos hacen que no avancemos. Esas inseguridades que tenemos hace que no seamos 100% libres y que 100% no arriesguemos. Esa crítica que no somos capaces a veces de sostenerla hace que hagamos cosas y no salirnos de esa zona de confort o no salirnos de la caja para no exponernos a la gente y no recibir críticas. Por eso copiamos o imitamos tanto o estamos en ese estado de transformación y nos autocensuramos porque pensamos siempre que lo que hacemos no está a la altura. Pero eso también hay que pensarlo como que es un estado biológico. Es decir, si yo hago una foto y tú haces otra foto, a mí siempre me va a parecer mejor la tuya y a ti siempre te va a parecer mejor la mía. Entonces, es absurdo siempre compararnos y es absurdo pues, pensar que nuestro trabajo siempre es inferior. A lo mejor tu trabajo es incómodo y no tiene por qué ser malo. A lo mejor tu trabajo no está adaptado a los tiempos. Eso ha pasado a lo largo de la historia, como por ejemplo Van Gogh nuevamente, ¿no? Como ya sabéis, Van Gogh solamente vendió una obra a lo largo de su vida y ahora se venden obras suyas por 80 millones de euros. Es decir, no tienes por qué crear para gustar. No tienes por qué crear para gustar, tienes que crear para tú sentirte satisfecho de que lo que quieres contar es lo que quieres contar. Dicen que la creatividad es un animal salvaje con un ojo disciplinado, ¿no? Por eso la diferencia de hacer o ser fotógrafo, esa es la diferencia. Dentro de mi trabajo,
que es lo que he estado trabajando en ese sentido de la creatividad y del pensamiento creativo, al final te hace tener un pensamiento más abierto y que seas capaz de asumir ciertos retos, porque la fotografía tiene esa vidilla y ese estímulo de que siempre haces cosas diferentes. Pero para hacer cosas diferentes y para poder hacerlas, tienes que trabajar desde ese pensamiento divergente. Nuestro trabajo no consiste en disparar una foto y que esa foto ya sea una foto que vaya a tener buen resultado en diferentes medios. Nuestro trabajo va desde dar una conferencia, desde hacer un curso, desde hacer un cartel, de que te llamen para un libro, de publicaciones en revistas, bueno, desde muchas cosas. Y desde muchas cosas tienes que estar a la altura y tienes que estar despierto, tienes que ser resolutivo. La creatividad es ser resolutivo, es estar en un estado de eureka, de ya lo tengo constantemente. Y para eso has tenido que trabajarlo. Como digo, nuestro trabajo es un estilo de vida que te lleva a ser así siempre y que prácticamente tengas muy poco margen para ti. Yo prácticamente trabajo los 7 días de la semana y a pesar de que me siento muy feliz porque hago lo que quiero, pero luego tiene también su sombra, porque su sombra es que tienes que estar para todo. Si tienes que coger un autobús y estar 12, 13 horas para ponerte ante un jurado y presentar un proyecto 10 minutos y que no te cojan, pues eso puede ocurrirte. A mí me ha pasado. Y tienes que estar. Si tienes que ir a una exposición a la otra punta, de, por ejemplo, en mi caso, de España, pues tienes que ir tú, porque tu trabajo lo tienes que gestionar tú y tienes que defenderlo tú. O sea, nadie va a defender tu trabajo como lo defiendes tú. Y además, siempre tienes que estar abierto a que puedes hacer muchas cosas. Y esas muchas cosas tienes que estar preparado. Como digo, yo me dedico a la fotografía, pero también me dedico a la gestión cultural y a la docencia. Pero una de mis batallas, yo creo que en la fotografía también tenemos que tener una acción, ¿vale? Y una de ellas para mí es hacer llegar en lo máximo posible la fotografía a la gente. Para darle ese sentido de enamoramiento, de que la gente se enamore, de que la gente le apetezca, de que recuperemos los sentidos del tacto, de la mirada, de parar, de observar. Hace como 8 años que llevo un proyecto que se llama Coge la que es tuya y lo que hice fue que durante una semana exponía en la calle de manera libre con un cartel que ponía Coge la que es tuya y explicaba el proyecto, que era coge esta fotografía sin ningún compromiso y ponla donde tú quieras en tu casa. Es verdad que dentro de este proyecto pues surgieron miedos, surgieron dudas, pero siempre merece la pena porque creo que el hecho de que una persona desconocida coja una foto tuya y que la tenga en casa, creo que es una manera de que la fotografía tenga un movimiento, de que tenga una libertad y un desapego. Yo no estoy para nada a favor del apego a la fotografía, creo que no es nuestra la fotografía, creo que cuando tú creas tienes que tener el compromiso de ser absolutamente generoso, de que tú no tienes ni idea de dónde va a acabar esa foto, pero de que esa foto no es tuya. Yo, por ejemplo, no estoy nada pegada a mi fotografía. Yo soy una enamorada de lo que hago, genero historias que me apetece contar a través de una imagen, pero que no sé cómo ni lo sé ni me lo planteo, pero sí me apetece compartirlo y creo que es interesante compartirlo desde muchas maneras. Dentro de ese proyecto que hice, Coge la que es tuya, hice otro segundo paso, que es que cuando mis amigos y familiares viajan, espero no tener esto como pasado, viajamos, también lo hago de manera internacional. Si mi hermana, por ejemplo, viaja a Australia o viaja a Estados Unidos o viaja a Europa, pues yo le doy un montón de fotos en el que por detrás de mi foto está mi biografía y mi hermana o mi amigo, donde vayan a cualquier país, pues lo dejan donde quieran, o en una cafetería o en un museo o en la biblioteca o la regalan a quien sea. Entonces, es muy hermoso cómo te puedes encontrar luego mensajes de gente anónima que tiene tus fotografías. Me parece interesante, creo que es una manera también de hacer la fotografía en red, ¿vale? No tiene tampoco mayor inversión, que pueden ser 15 o 20 euros, pero es tan gratificante y me parece mucho mejor que compartirla en Instagram, que al final simplemente te lleva un like y que estamos en una absurda realidad que nos convierte, francamente, más estúpidos. Pero esa es mi opinión. Dentro de lo que es el Coge la que es tuya, también llevo otros proyectos, porque me planteo, como os comentaba antes, el tema de las exposiciones. Yo creo que hay que plantear diferentes tipos de exposiciones porque creo que no estamos a la altura como otros aspectos culturales sí lo están, que no me quiero alargar ahora mismo y profundizar aquí, pero otra manera de exponer, por ejemplo, es lo que yo me planteé es con pegatina. ¿Por qué no exponer en pegatina? ¿Por qué no hacer de un proyecto tuyo
es ponerlas en pegatinas y en diferentes sitios. En esto de si la gente no va a la exposición o la exposición irá a la gente, yo me plantea sacar una colección de fotografías y exponerla en sitios donde hubiera mucha gente. Por ejemplo, el metro de Madrid, en el Corte Inglés de Barcelona, en Quito, por ejemplo, también lo puse. Es decir, en sitios donde yo hubiera mucha aglomeración de gente, ahí lo ponía. Pues nuevamente el resultado es curioso. También he dado conferencias en mitad de Madrid, en Callao, poniendo fotografías en el suelo y escribiendo que es para la gente creativa, esto dentro porque era embajadora de un proyecto, o sea, no me pongo a gritar como una loca, no me importaría, la vergüenza ya os digo que soy muy vergonzosa, pero para otras cosas no. Y luego hice lo contrario, formato grande, exponer en sitios de diferentes barrios, desde sitios donde fuera mucha gente a sitios donde no pasara nadie o barrios de exclusión social, ¿vale? Pero siempre de gran formato. Y luego hice otro proyecto que se llama Arte Pisoteado. Creo que como el arte ahora mismo no le estamos dando el valor que se merece, pues yo misma quise exponer mi fotografía, pisotearla, para hacer esa especie de reivindicación de que no le estamos dando el valor y de que estamos mendigando, ¿no? Estamos rozando muchas veces el mendigar en el arte, sometiéndonos a trabajo que no tendríamos por qué hacerlo porque muchos no lo cobramos, ¿no? Y creo que es hora de también ponerle el lugar que se merece a la fotografía por el deber y por el derecho de todos, ¿no? Bueno, esta otra de las cosas. Repetido. Como digo, la fotografía a veces, pues bueno, acaban siendo jurado o dando cursos o en una exposición para cuentos o en carteles reivindicativos o de pronto en carteles enormes como esa que veis arriba, que es que mide más de 7 metros, ¿vale? Otra cosa es la fotografía, que es el generar frustraciones. O sea, como ya sabéis, no todas las ideas se tienen por qué salir y eso es algo que también tenemos que alimentarnos. Yo creo que tenemos que dejar de sentirnos importantes y que no pasa nada porque los proyectos no salgan. De hecho, muchos no salen. Yo me atrevería a decir que la mayoría, pero que no pasa nada, que hay que seguir trabajando. Esto lo he repetido, perdón. Dentro de la gestión cultural, yo siempre reivindico el arte urbano como un generador educativo. Creo que, y soy una gran defensora de los adolescentes, pensar que la creatividad se reduce a un 80% a partir de los 15 años. Y creo que cometemos un grave error si no fomentamos en los adolescentes ese pensamiento creativo, porque además la creatividad está unida a la identidad y creo que el arte urbano es un gran generador de eso. Por eso todos mis proyectos culturales siempre van en torno a la calle, ¿vale? Perdonad, que no sé por qué, pero está repetido. A ver, coge la pintura, perdonad. Bueno, esto es otro proyecto que hago, que siempre también trabajo desde la integración social y ahora estoy trabajando con actores en el que quiero publicar mi primer libro de fotografía y de pensamiento creativo en colaboración con actores de aquí de mi país para que ellos mismos escriban el libro para fomentar ese pensamiento creativo. Una de las cosas que me he dado cuenta en la fotografía y porque, como os comentaba, soy una persona que observo mucho y que reflexiono ante muchas cosas, es que me he dado cuenta de que las personas nos gusta participar en el arte. Os lo digo porque dentro de mis experimentos sociales siempre he llegado a esa conclusión. De alguna manera, las personas quieren o queremos participar en el arte. Así que una de las cosas que se me ocurrió es que en las exposiciones lo que hago es que en los retratos divido mi fotografía por módulos. Entonces, cuando una persona se expone a mi foto, lo que puede hacer es coger cada módulo y cambiarlo. Es una manera de disfrutar de la fotografía y que de esa persona de alguna manera interactúe. Otro de los trabajos que hago es integrar adolescentes con personas mayores y que estas personas mayores le hablen de un recuerdo y que los adolescentes en esa conversación crean una fotografía y que esa fotografía permanezca en la calle. ¿Vale? Uno de los mandamientos que yo creo que sería interesante que yo os quiero compartir para que quede ahí y que espero que os resuene, que sería, al menos desde mi conclusión hasta ahora, espero que me quede mucha vida y mucha experiencia para seguir cultivando más, sería que no eres lo que piensas, es decir, que en fotografía tenemos siempre que jugar dentro de eso, de que no somos lo que pensamos, con lo cual vamos a estar siempre cambiando. No busquemos solamente una solución ni una idea, sino muchas. Que elige tu mundo.
que pensamos que lo que tenemos es lo que hay. Y no, podemos elegir el mundo, podemos inventar el mundo que queramos. ¿Por qué no? Que elijamos a nuestros héroes. Nuestros héroes pueden ser muchas personas, pueden ser de muchas maneras. Que siempre tengamos el sentido de explorar, de tener un sentido de curiosidad, de que siempre estemos conectados, conectados con el mundo, conectados con nuestro mundo, conectados con la gente, conectados con los sentidos, con el tacto, con el olor, con todo eso. Que comencemos donde estemos, da igual, nunca es tarde. No tenemos que pensar que ahora tenemos que hacer mucho camino por recorrer, da igual. El tiempo y el espacio realmente no existen. Es estar y donde estar, comencemos, no pasa nada. Que tengamos siempre el sentido de sembrar, sembrar, generar, sembrar, generar, sin pensar en cómo va a ser esto, cómo nos van a juzgar. Siempre estemos en la sensación de querer, de que nos apetezca. Crear tus rituales, muy importante, el que te generes tu mundo, el que sepas tus necesidades, el que siempre estés contando una historia. Tiene que ser honesto tu trabajo, tiene que ser honesto, tiene que ser coherente. Cuenta algo, aunque tenga que ser tu historia, pero cuéntala. Sobre todo, diviértete. Porque siempre yo creo que yo veo mucha gente seria en nuestro trabajo. Y a mí eso me preocupa porque digo, ¿por qué la gente está preocupada? No lo entiendo. Es la fotografía. La fotografía es divertida. No nos podemos olvidar que estamos jugando. Estamos jugando a inventar, estamos jugando a interpretar, estamos jugando a exponer algo. O sea que ese punto de diversión nunca podemos olvidarla. Que podemos opinar, que no pasa nada, que muchas veces estamos siempre como muy en nuestro mundo y no queremos opinar nada de los demás. Yo creo que es importante que opinemos, que hablemos, que nos defendamos, que seamos rebeldes, que tengamos una acción. Importante es dar. No tengamos que estar siempre que esto es mío, está en mi foto, está en mi historia, está... No, tú da. O sea, para mí es importante el dar y sobre todo creo que el guardar silencio. Yo creo que es más interesante escuchar que hablar y es más importante estar en silencio. Y es más importante, pues eso, ¿no? Más que abrir los ojos, aprender a mirar. Así que nada, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido mucho y que si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Genial, Ana, muchísimas gracias. Yo creo que estos mandamientos también se aplican no solo a la fotografía o a los fotógrafos, ¿no? Sino a todos. Muchas gracias sí. Por compartirlo. Tenemos muchísimas preguntas. Oh, qué bien. Sí, han estado muy, muy activos los chicos, contentos de la presentación. ¡Qué bien! Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas que nos compartieron. Sí. Tenemos una, a ver por aquí. Ya. Raúl. Jimena nos dice, Ana, qué magnífico manejo de la paleta de colores. Es algo muy tuyo. ¿Tal vez te has planteado alguna vez intentar algo totalmente diferente o lo considerarías como traicionar tu propio mensaje y estilo? Qué interesante la pregunta. Muchísimas gracias por tu pregunta y por tu presencia. Pues, a mí como comento, de momento lo que más me identifica o me gusta interpretar mi mundo a través de la fotografía creativa o a través de la fotografía artística, pero me encanta la fotografía documental y estoy completamente abierta. Hoy hago fotos, a lo mejor mañana o dentro de unos años hago otra cosa o me meto en el cine o a lo mejor hago espectacular la fotografía documental y la fotografía artística. A mí me interesa mucho contar historias. La manera en la que lo hago, de momento ahora mismo esta es la que me identifico, pero yo estoy completamente abierta a poder mostrarme desde otra manera y desde otra faceta. No tengo ningún problema. Ahora mismo estoy aquí, pero no lo sé. Y creo que eso también es parte de poder seguir alimentando la curiosidad y la creatividad, ¿verdad? Correcto. Yo creo que lo más importante es ser coherente. Una cosa es estar en la zona de confort, porque te da miedo a dar el salto y otra cosa es que seas coherente con tus sentimientos. Es decir, por eso a mí no me gusta hablar de la fotografía como evolución, ¿no? Ah, esta persona ha progresado mucho, esta persona ha evolucionado. No, no evolucionamos, no progresamos. Son etapas. Por eso para mí la pintura es muy importante porque aprendo mucho. Imaginaros Picasso si le dijeran que su etapa azul no... o sea, en su etapa vanguardista o abstracta había evolucionado
a su etapa azul. No, Picasso tuvo etapa, tuvo su etapa de hiperrealismo, etapa de azul, su etapa de cubismo y su etapa de abstracto, ¿no? Pues nosotros igual. Si yo ahora mismo estoy en una etapa en la que me siento fotógrafa creativa, no me convierte en una artista creativa, sino que me convierte ahora mismo que en este momento es lo que hago. Pero yo no lo sé con el tiempo. Pero sí, hay que estar en esa, en la curiosidad. A ver, vamos con otra pregunta. Tenemos, a ver, Raúl nos dice, entonces, ¿un autorretrato es tu mundo físico y espiritual donde existes o eres ausente? Yo creo que es donde estoy ausente. Sí, 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 porque yo creo que siempre estoy en búsqueda de una luz, de una luz, siempre estoy en búsqueda de una luz. Bueno, estoy aquí y me estoy abriendo mi corazón, ¿eh? Pero bueno, no tengo miedo a exponerlo. De hecho, yo creo que es bonito, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre estoy en una búsqueda de luz, porque creo que la mayor sombra que tengo es el miedo. Entonces, sí, estoy hablando de mi ausencia. Había una pregunta por aquí de Dina Paola Higuera. ¿Cómo financiar el llevar el arte a la gente? Bueno, eso es un... Bueno, Gina, un besito enorme, cariño. Un beso enorme, cielo. Me alegro muchísimo que esté aquí presente. Bueno, desde muchas maneras. Ya te digo que no es fácil, pero bueno, es que fácil no hay nada. A mí hay palabras que tengo vetadas y una de ellas es fácil. Tengo vetada, me gusta o si esa foto es bonita o la palabra fácil. También otra palabra que tengo vetada es poco a poco. O sea, cuando esto que te dan un consejo y dices poco a poco, es como... Para eso no me digan nada. Es decir, poco a poco no. Prefiero tiempo al tiempo a poco a poco, ¿no? Entonces, fácil no hay nada. Sencillo puede, pero fácil no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevo yo el arte a la calle? Bueno, pues me lo intentan, busco la financiación a través de ayuntamientos, de universidades o de institutos. Para eso tienes que presentar un dossier de un proyecto en el que va un presupuesto y que siempre los ayuntamientos tienen una partida económica en la que invierten en cultura. Si tu proyecto le parece interesante, pues te lo financia. Así es como lo hago yo. Pero en mis comienzos fue mi dinero de mi bolsillo. Han sido muy, muy interesantes también los proyectos que nos has presentado. Y qué bueno, para nosotros también ha sido muy, muy emocionante porque nos llegaron hasta Quito las pegatinas. Y las tenemos muy porque en verdad nos llevan siempre a reflexionar, a buscar otro, algo nuevo, en verdad. Aquí una pregunta desde el colectivo F22. ¿En qué proyecto estás trabajando en este momento? Pues mira, llevo varios. Estoy llevando un proyecto en un pueblo que se llama Villanueva del Rosario. Y lo que estamos haciendo es digitalizar fotografías antiguas para hablar de la mujer. El Día de la Mujer es el 8 de marzo y lo que queremos es exponer fotografías en la calle en una técnica que se llama Paste Up, que es exponer con papel, ¿vale? Exponer en papel, en formato muy grande, de tamaño de 11 metros, ¿vale? Entonces, en tamaño de 11 metros lo que vamos a poner es como un collage de diferentes mujeres en la época en la que empezaron a emprender de manera empresarial. Esto unido con el instituto, ¿vale? Con los colegios, los adolescentes van a ser los que van a buscar esta fotografía documentándose por sus abuelas, por la gente del pueblo. Entonces, yo como gestora cultural y mi compañero Marcos, que es de Madrid, pues lo que haremos es que a través del instituto, a través de una residencia de arte y del ayuntamiento, pues fomentaremos la creatividad, fomentaremos lo que habla el proyecto. Los adolescentes hacen una integración con las personas mayores. Estas personas mayores, además, a su vez, cuentan su historia, que también es muy importante darle el valor a las personas mayores. Y a partir de ahí están en la calle, que es siempre nuestro interés es en la calle. Y bueno, tengo otros proyectos. Dentro de mis proyectos personales, pues ahora quiero trabajar con vídeo otra vez. Haciendo un proyecto con danza, también quiero hacer un proyecto con danza y bueno, pues sigo también con cursos, haciendo cursos,
dando también otras conferencias y también hay otros proyectos al aire, que uno de ellos es con Edu, de la memoria histórica también, entre otros, vaya. Pero bueno, por contaros, eso sería. Genial. Andrés Ceballos nos pregunta, ¿cómo es el proceso de producción en tus fotos? Pues, lo primero, me viene una idea y ya la tengo materializada en mi cabeza. Normalmente yo no sé cómo os pasa a vosotros, pero yo normalmente no me viene una idea, sino ya me viene la foto, ya la tengo en mi cabeza completamente visualizada. Entonces, a partir de ahí, busco las herramientas para conseguir esa foto. Cuando tengo la localización, voy varias veces a la localización para ver el comportamiento de la luz. A partir de ahí, me sigo recreando, la escribo, busco a la persona, busco el estilismo. Ese estilismo o bien es por ropa que yo compro. Yo siempre compro en tiendas de antigüedades. Entonces, suelo tener mucha ropa de antigua porque me gustan mucho las cosas antiguas, los objetos antiguos. Y o bien es de mi ropa o bien normalmente ya hay marcas que se interesan por tu fotografía y colaboran. Y luego, a partir de ahí, hago la fotografía y luego ya me meto en mi mundo onírico que dejo pasar unos días o no, hay veces que en el mismo día la edito, pero luego ya entro en mi propio flujo de trabajo en la edición, pues que es ya con Photoshop. Desaturo colores, trabajo con capas de ajuste, intento averiguar cuál es el punto de interés que quiero, qué me cuenta esa fotografía. Esto le pasaba mucho también a, bueno, le pasaba, normalmente en el proceso artístico así. O sea, tú haces porque la fotografía te está pidiendo cosas, ¿no? No es al contrario, nosotros pensamos que sí, que es porque queremos interpretar algo, pero es la fotografía la que te llama para que te lleve a interpretar lo que la fotografía te está diciendo. Edito con Photoshop y luego una vez que la tengo ahí, pues luego a la hora de producirlo siempre la produzco en lienzo, porque es lo más parecido a pintura. En los movimientos artísticos actuales se está llevando mucho el hiperrealismo. Entonces, cuando yo trabajo en ferias de arte, muchas veces me compran mi foto porque piensan que es pintura. Es muy curioso. Pero me gusta mucho hacer esa confusión entre pintura, foto, y trabajo de una manera muy, muy cómoda con el material con lienzo. Pero siempre estoy cambiando de materiales, la verdad. Depende. Sí, depende. Depende, ok. Había algo también que quería preguntarte en cuanto a al poder despertar el niño interior, ¿no? Con el que yo creo que también está muy conectado el tema de la creatividad y que tú mencionabas que en adultez como que nos limitamos mucho y eso también nos lleva a frustrar. ¿Cómo podemos hacer que este niño interior se pueda mantener? O sea, mantenerlo despierto, porque a veces estamos con todas las ganas y decimos, sí, ahora estamos inspirados y después nos vamos desinflando. Claro, pues recuerda, yo siempre digo que lo primero es recordar cómo eras tú de pequeño. Y cuando lo recuerdes, intenta hacer aquellas cosas que hacías de pequeño, que no es lo mismo que ser infantil, ¿eh? Porque una cosa es recuperar tu niño interior y otra cosa es caer en el infantilismo. Eso no. Sino es ser espontánea. Y hay veces que digo, me planteo, si nosotros miramos a una persona muy adulta, de unos 60, 70, 60 años, de pronto bailando en una plaza, en un parque, ¿qué pensaríamos? Que no está bien de la cabeza, ¿no? Pero eso es mentira. ¿Cuántas veces hemos estado a lo mejor en la cola de un supermercado y sonaba una música y no nos ha apetecido bailar? Yo digo, qué pena, porque a mí era como adulta, de repente no se me permite hacer ciertas cosas, cuando realmente me apetecería igual, yo qué sé, jugar con la persona, o hablarle a una persona que no conozco, o abrazarte, o reírme porque sí, o bailar, o saltar, o correr. O sea, despertar esas cosas, empezando por romper zonas de confort, porque siempre hacemos lo mismo. Si siempre hacemos lo mismo, siempre pensamos lo mismo, siempre trabajaremos de la misma manera. Eso al final nos lleva pensamiento convergente, aburrimiento, más de lo mismo. No, nuestro trabajo es romper. Entonces, levántate un día de manera distinta, dúchate a otra hora de lo que normalmente te duchas, siéntate en otra silla donde normalmente te sientas, come cosas diferentes. De pronto entra en una frutería, coge un limón y huélelo y pregúntale al de al lado qué te parece. Es decir, romper. Conoce a gente distinta, vístete de manera diferente, baila, de repente baila, es decir, rompe constantemente. En el momento en el que rompa, ya empieza a despertar en el juego. No hay nada más creativo que jugar. Jugar fomenta la imaginación.
Ken Robinson dice que nuestra mayor fuente y lo que nos diferencia de los seres, del resto de los seres vivos, es la imaginación. Nosotros tenemos que trabajar desde la imaginación. Y para trabajar desde la imaginación hay que jugar, hay que divertirse y hay que fomentar el niño interior. Gracias. Aquí Nacho nos te dice, Ana, danos detalles de los cursos online que estás dando. Hay que vender el pescado. Muchas gracias, compañero y amigo. Nacho, que mira por mí. Y, bueno, muchas gracias, cariño. Bueno, pues mis cursos están en mi página web, pero, bueno, yo ya sabéis que yo lo voy compartiendo cada semana tanto en mi Facebook como en Instagram. Y tengo varios. Ahora estoy haciendo una webinar cada semana que son webinar de 30 minutos en el que doy tips sobre creatividad y luego ahora voy a empezar un curso de fotografía avanzada en el que abarco desde la parte más técnica, composición, psicología de la imagen, hasta lo más creativo, en el que toda la semana pongo un reto creativo, pongo un reto fotográfico y con la finalidad de montar una exposición y de que tú montes o que tú construyas una imagen desde la mayor identidad. Y luego en mi página web hay un curso completo de creatividad para que acabe con la edición creativa. O sea, no trabajamos solamente la técnica ni la creatividad, sino también la edición, ¿vale? Al final de los cursos siempre doy un paquete o un pack en el que regalo mis texturas, mis filtros, ejercicios creativos, también regalo un libro para que os podáis descargar, vídeos, entre un montón de consejos y demás. Todo eso lo tenéis en las redes. Y ya os digo, si en cualquier momento tenéis cualquier duda o queréis informaros, pues me podéis preguntar de manera personal y yo encantada de informaros sin compromiso. Así, todos atentos. Aquí en los mensajes está también la dirección de la página web de Ana. Pueden seguirla, ver todos los cursos que se está dando y los interesados comuníquense con ella. Muchas gracias. ¿No tenemos tal vez más preguntas? Bueno, Ana, creo que bueno, ya Carla. No más. Te agradezco muchísimo por esta tarde tan maravillosa, por compartir con nosotros esta presentación que ha sido muy, muy enriquecedora. Agradecerte tu tiempo, agradecer también a Landes Photofest, a los chicos, a la organización. Muchísimas gracias por esta serie de conversatorios y abrazos. Esperamos tenerte pronto también acá en América, en Quito, en Pasto y abrazos. Pues igualmente, antes de terminar, que igualmente quiero agradeceros y que bueno, que ojalá nos veamos todos, ojalá la situación cambie pronto y que podamos seguir fomentando la fotografía y la creatividad desde un compromiso, desde una acción. Sintámonos adultos y sintámonos adultos en el ámbito del compromiso. No solamente construyamos, sino que tengamos un punto de compromiso entre todos para que intentemos de alguna manera enamorar a la gente, que el amor es el motor y la mayor herramienta que tenemos. Chaplin decía, la creatividad es algo muy serio que hay que tomarse a broma. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias y a todos los presentes también gracias por acompañarnos. Gracias a todos por el tiempo que han estado con nosotros.